Como viene siendo tradición desde que en 1965 se proclamase como tal, el 12 de mayo se celebra a nivel mundial el Día Internacional de la Enfermería. ¿Y por qué en esta fecha? Pues porque fue el día en el que nació la que está considerada como la persona que sentó las bases para el nacimiento de la enfermería moderna tal y como la conocemos en la actualidad, Florence Nightingale. En el vídeo de hoy te explicaré cómo lo consiguió y cómo otra gran mujer, Mary C. Cole, olvidada hasta hace no mucho por la historia, contribuyó enormemente, a la misma vez que Florence, al reconocimiento de la noble tarea del cuidado de la salud. En primer lugar, hay que decir que los padres de Florence nunca vieron con buenos ojos que su hija se dedicase al cuidado de enfermos, ya que por aquel entonces ese trabajo se veía como algo vulgar y a lo que se dedicaba gente de baja procedencia. Sin embargo, hizo lo que realmente quería hacer, que era servir a los demás, trabajando como enfermera en varias instituciones de Londres, donde adquirió cierta notabilidad. Sin embargo, el punto de inflexión se encontró en la Guerra de Crimea, conflicto que se desarrolló entre 1853 y 1856 y que enfrentó a las fuerzas del Imperio Ruso y Grecia con la liga formada por Inglaterra, Francia, Reino de Cerdeña y el Imperio Otomano, y que se saldó a la postre con la derrota rusa. Durante el enfrentamiento, las historias que aparecían en los periódicos ingleses sobre las lamentables condiciones de los hospitales de campaña aterrorizaron a la opinión pública. Por eso, Sidney Herbert, el secretario de Estado en guerra que conocía muy bien la labor y el trabajo de Florence, le encargó llevar a 38 enfermeras al hospital militar de Scutari, en Turquía, siendo la primera vez en la historia que se permitía a las mujeres servir oficialmente en el ejército. Una vez allí, descubrió que el hospital de campaña estaba extremadamente sucio y no cumplía ni la más mínima norma aséptica, por lo que se puso junto a su equipo de enfermeras a limpiar el lugar y asegurarse de que los soldados estuviesen alimentados y vestidos apropiadamente. Lamentablemente, estas mejoras no pudieron parar la sangría de muertes, falleciendo 10 veces más soldados de enfermedades como el tifus, el cólera y la disentería que por las propias heridas causadas en el campo de batalla. Debido a esto, el gobierno británico destinó una comisión sanitaria a Scutari en marzo de 1855, casi 6 meses después de la llegada de Florence, con el objetivo de limpiar los focos contaminantes, especialmente el agua. Tras esto, el índice de mortalidad bajó rápidamente, dedicándose Nightingale a tomar datos sobre las muertes de soldados y a analizar, empleando herramientas matemáticas como gráficas y estadísticas, cómo iban evolucionando a medida que se iban mejorando las condiciones de higiene en el hospital. Casi simultáneamente a estos acontecimientos, pero en Londres, un retrato de Florence llevando una lámpara y atendiendo pacientes apareció en los diarios, ganándose inmediatamente la fama en todo el país. Su trabajo en Scutari para mejorar las condiciones de vida de los soldados en los hospitales fue aplaudido por toda la prensa y también por el público, recibiendo el apodo por el que pasaría a las posteriores: la dama de la lámpara. En 1856, cuando regresó de Crimea, para hacer más amena y entendible la enorme cantidad de datos que había acumulado durante los años en el hospital de Scutari, con la ayuda del reconocido estadístico William Farr y John Sutherland de la Comisión Sanitaria, lo representó mediante una gráfica fácil de entender para cualquier persona, su famoso diagrama de la rosa, que aparecería publicado en numerosos diarios y publicaciones inglesas de la época. Y la verdad que reveló esta gráfica fue impactante. La causa de 16.000 de las 18.000 muertes totales no fueron heridas sufridas en el campo de batalla, sino enfermedades prevenibles cuyo contagio se debía a la falta total de higiene. Gracias a esto, se establecieron nuevos departamentos de medicina, ciencia sanitaria y estadística en el ejército, para mejorar sobre todo el cuidado de la salud. En 1859 publicó sus famosos libros Notas sobre enfermería y Notas sobre hospitales, y el año siguiente, en 1860, fundó la primera escuela de este oficio, de la que saldrían las primeras enfermeras profesionales. Florence Nightingale fue merecidamente reconocida desde entonces como la precursora de la enfermería moderna y una de las primeras bioestadísticas de la historia. Sin embargo, al mismo tiempo que tenía lugar todo esto que os he contado, otra mujer, Mary C. Cole, que también contribuyó notablemente a la dignificación de esta profesión, fue olvidada por la historia hasta prácticamente los últimos años del siglo XX. ¿Y por qué? Pues primero, por ser mujer, y segundo, por el color de su piel. Mary nació en Kingston, Jamaica, isla caribeña que por aquel entonces seguía perteneciendo al Imperio Británico. El interés por los cuidados le vino de su madre, una afamada curandera de la capital jamaicana y dueña de un hostal para el cuidado de inválidos y de sus familias. En el año 1850 se distinguió por su labor durante la grave epidemia de cólera que asoló Jamaica, aprendiendo mucho sobre esta enfermedad. Esta experiencia le hizo reflexionar sobre la necesidad de fomentar la higiene y la ventilación en los hogares y sobre todo en los hospitales, llegando a convertirse en toda una autoridad en enfermedades tropicales. Al tener noticias de la presencia de Nightingale y otras mujeres en Crimea, ofreció sus conocimientos y servicio a las autoridades británicas, siendo rechazado tajantemente. Para dichas autoridades, muy influidas por los prejuicios raciales, muy arraigados en la etapa victoriana, una cosa era aceptar a una mujer blanca en hospitales militares, que ya era muy transgresor en ese momento, y otra muy distinta hacerlo con una mujer negra.
Sin embargo, Sickle no se conformó con el no. Gastándose todos sus ahorros, se hizo con medicamentos y alimentos y viajó hasta Crimea. Una vez allí, fundó el British Hotel para atender a enfermos y a heridos, empezando a ser conocida por estos como Mama Sickle. Al final del conflicto, Mary quedó arruinada, pues no recibió ningún tipo de financiación estatal. A pesar del apoyo de muchos militares que habían comprobado el gran trabajo realizado, el gobierno británico no le reconoció nada en absoluto, todo lo contrario que se hizo con Nightingale. Tras esto, escribió y publicó una autobiografía a modo de novela que tuvo bastante éxito, titulado Aventuras maravillosas de la señora Sickle en muchas tierras, algo que le permitió vivir hasta el final de sus días sin muchos apuros. Mary Sickle murió en 1881 y cayó en el olvido hasta finales del siglo XX, concretamente hasta 1991, momento en el que se le concedió a título póstumo la Orden del Mérito de Jamaica y en 2004 el título honorífico de la más grande británica negra. Desde entonces no han parado de surgir estudios e investigaciones que tienen como objeto rescatar de la oscuridad del pasado la gran labor para el reconocimiento de la enfermería de esta increíble mujer. Y hasta aquí llega este vídeo, las dos caras de la misma moneda, la cara de Florence Nightingale y la cara de Mary Sickle. ¿Conocéis la historia de alguna de las dos? Si ese es el caso, pues ya sabéis, tenéis el cajón de comentarios para aportar lo que queráis, vuestras opiniones, comentarios, vuestros datos adicionales. Siempre son bienvenidos, ya sabéis que me encanta que aportéis en el canal y me encanta leeros. Aunque no os pueda contestar porque ahora mismo tengo muy poco tiempo, disfruto mucho haciéndolo. Por mi parte, deciros que si os ha gustado, lo apoyéis como siempre con vuestro like y compartiéndolo en vuestras redes y con vuestros amigos. Además de que si no estáis suscritos por alguna casualidad, podéis darle al botoncito de aquí abajo, que no cobro nada, que es gratis. Sin nada más que deciros, me despido hasta la semana que viene con más historia aquí en El Cubil. Cuidaros mucho, un saludo a todos, gracias por estar al otro lado de la pantalla. Aquí Peter, ¡chao!